Dime, mi amor. Nayeli, yo te escucho como rara. ¿A ti qué es lo que te pasa? No, mi amor, es haciendo ejercicio, que estoy aquí en la casa. ¿Tú sabes que yo paro haciendo ejercicio? Mira, Nayeli, tú te escuchas demasiado sofocada y que estás haciendo ejercicio. Carlos, pero tú sabes que yo paro haciendo ejercicio aquí. No, Nayeli, cuidado, tú me haciendo un coro raro en la casa. No, mi amor, tú sabes que yo paro haciendo ejercicio, Carlos. Ven acá y eso. Nayeli, tú te escuchas rara, Nayeli. No, mi amor. He cansada que estoy. Nayeli. Ay, Dios mío. Si es lo que mi mente está creyendo. No, Carlos, no es lo que tú crees. Mira, hablamos ahorita. Déjame terminar de hacer ejercicio. Nayeli. Mira eso, me colgó. No, pero yo no puedo creer que está haciendo ejercicio. Está raro. ¿Qué lo dice Nayeli? Bueno, Rodríguez. Le están pegando los cuernos. No, García. Ahí usted está equivocada. Mi mujer es una mujer que es fiel a mí. Además, esa mujer yo se lo doy todo. Esa mujer conmigo, con mi cuento. Pero usted es un hombre inteligente. Dese cuenta. Oye, ¿usted cree que esas son cosas de que de hacer ejercicio uno solo? No, García. Usted tiene que estar con uno ahí haciendo ejercicio, sí, pero con uno ahí. García, no ven que usted quiere envenenar la mente a mí, que la mujer mía, si ella me dice que está haciendo ejercicio, ejercicio que está haciendo. Pero, Rodríguez, usted está aquí, usted no está allá. ¿Qué sabe usted lo que esa mujer está haciendo por ahí? Mire, ella me colgó y yo aquí, que estoy haciendo servicio. Mira dónde viene a rinconarme para poder hablar con ella. Pero se escucha rara. Ya yo le dije a usted que lo que hay. Mire, García, no me estoy metiendo vaina a mí en la cabeza, que esa mujer es fiel a mí. ¿Fiel a usted? Claro que sí. Ah, pues usted está muy seguro de eso, ¿eh? Mi madre. No. Pero a usted le están pegando mucho. García, mire, por favor. Usted un cuernero, cuerno consciente. García, usted se va a salvar, que usted yo ten... Ay, ay no, mi pero Dios. Mire, yo le estoy diciendo la verdad, ¿eh? Porque ¿cómo que esa mujer está haciendo ejercicio? Mire, no hablemos mucho de eso. La mujer mira lo que está haciendo ejercicio. Por fin terminé. Hoy rompí récord. 240 corridas. Uy, qué buena es la vida. Ahora déjame yo irme a bañar para cocinarle a mi esposo, para cuando él llegue coma y hacer todo lo que tenga que hacer. Uy, pero qué buena es la vida. Ahora ni me contesta el teléfono. ¿Qué problema es este? Bueno, Rodríguez, esos gemidos no son de ejercicio. García, ¿qué es lo que usted me está queriendo? Ella está haciendo ejercicio, sí, pero con otro. Mira, llévese de mí, que yo sé por qué se lo digo. Yo soy mujer. Y esos gemidos que yo escuché ahí no son de que de hacer ejercicio así, porque yo soy mujer, yo sé por qué se lo digo. ¿Usted cree, García? No, hay... Claro, mire, yo sé por qué se lo digo, llévese de mí. No me diga una cosa así, que yo fracaso ahora mismo. Mire, usted sabe que yo soy un hombre impulsivo. Déjete metiéndome cosas en la cabeza, usted, que García. Yo soy mujer. Llévese. Y no, mire, yo, desde mi punto de vista. Yo, esos gemidos son de una mujer que está haciendo algo. ¿Usted cree? Ay, no. Ejercicio no, sí, no. Pero con otro. No me diga una cosa así, que mire, que yo ahora mimito, yo fracaso. Ay, no me diga. No, fracase. Oye, ¿usted cree que es justo que usted aquí haciendo servicio y esa mujer allá trabajando con otro? García, mire. Eso no es justo, usted sabe que no es así. ¿Usted cree que esté con otro? Que yo estoy segura. Oye, ¿usted no acaba de escuchar ahí? Pero usted es un hombre inteligente. Eso es un problema, García. Mire, ¿sabe qué? No, pero... Yo la voy a dejar a usted esa aquí. Esa mujer es una bárbara, ¿oyó? Mire, yo te me rayo la mente. Yo voy para allá ahora, mimito, a ver qué está esa mujer. Si está con un hombre, mire, yo fracaso. ¿Y por qué fracaso? Quédese aquí haciendo servicio. Le están pegando los cuernos. Cualquier cosa, pegado. Yo la llamo o usted me llama a mí, ¿oyó? Así que... Mire, pero aguántese. No vaya a fracasar. No vaya a hacer algo de lo que después usted se puede arrepentir. Mire, García, yo hoy estoy que fracaso. Oye, si esa mujer está con un hombre en esa casa, vamos a tener muchos problemas. No fracase. Quédate por aquí en el área haciendo servicio. Ponga los pies en la tierra, le estoy diciendo. No vaya a hacer algo que después usted se arrepienta. García, mire, hablamos ahora. Pero yo lo que sé es que le están pegando los cuernos. No, pero mire, era aquí trabajando, matándose, haciendo servicio. Y aquella trabajando, sí, pero con otro. ¿Cómo que 50 pesos que usted me va a dar a mi señorita? Míreme lo que yo le voy a decir. Yo por lo menos le estoy dando 50 pesos, pero yo hay delivery que ni le doy nada. No, es que no son 50 pesos, son 150 pesos por todo. Mire, ya yo dejé pago los botellones. Yo le estoy dando a usted los 50 pesos para que se beba por lo menos una botellita de agua o un refresco. La botellita de agua son a 60 pesos, eso ni me dan.
Bueno, ya son problemas suyos. Pero quisiera yo encontrar quien me dé a mis 50 pesos ahora mismo como está esta situación. Ah, pues usted pide agua así, entonces para no pagar. Ahora no tiene. Yo pagué el agua. Yo los 50 pesos se los estoy regalando, como quien dice a usted. Porque a usted no le pagan allá en su colmado. A mí me pagan, pero hay que pagar el delivery también. Yo, bueno, pues se lo estoy pagando. No le estoy pagando 50 pesos. No, Dan, eso no son. Bueno. Es más, quédese con sus 50 pesos. Así mismo. Usted cogió sus 50, no coge nada. Bye, cuídese. Amén. No, no, no. Pero ven acá, y creo que creen esto delivery. Pero ahora mismo me traen a mí una fundita del colmado y yo si le quiero dar 10, se lo doy. Y lo cogen callado, o ya este por 50 pesos, que son 150, pero ven acá. Hoy me siento ready hoy. Déjame irme a bañar para ponerme a cocinarle a mi esposo para cuando él llegue esté todo listo y yo brincarle encima de una vez. Claro que sí, me siento como con una energía hoy. Déjame irme a bañar ahora. Oh, vecino, ¿pero qué le pasa? Mire, vecina, no se mete en eso. Mire, yo estoy demasiado quillado, ¿oyó? Bájele dos. Ay, vecino, pero usted sí, ¿eh? ¿Y por qué usted está así? Ah, no, 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 no me diga, ya yo sé. Pero usted siempre vive sabiendo. Le están pegando los cuernos, por eso que viene así, ¿eh? ¿Cómo que me están pegando los cuernos? ¿Cómo te dice eso? Ah, no sé, digo yo, porque mire cómo viene usted. Ay, Dios mío, no me diga una cosa así, que mire, yo vengo corriendo para acá, que yo estoy hablando con mi mujer y escuché una cosa rara. Bueno, pues vaya rápido, porque yo misma, pienso también que le están pegando los cuernos, porque eso grito todos los días ahí atrás, y usted nunca está ahí, entonces ¿con quién son los gritos? ¿Cómo que grito, vecina? ¿Qué es lo que usted me está diciendo a mí? Ah, pero es que él es árabe, no entiende. Unos gritos, unos gemidos así, como usted se ve como cuando... Ay, vecino, no me diga una cosa así, vecina, que yo fracaso con esa cosa. Mire, vecina, no fracase, no, pero yo siendo usted, abriera los ojos porque... Mire, vecina, yo espero que eso que usted está diciendo sea cierto, porque si no, mire, aquí en este barrio va a haber problemas hoy, demasiado problema va a haber hoy. Problema va a haber si eso es cierto. Pero mire, grandota la puerta. Vaya, ven ahí, vaya. Y yo que estaba cerca haciendo servicio por aquí y vine a chequear a ver si es verdad que mi mujer está con otro hombre. Pero vaya, ven ahí, a chequear, vaya, que los gritos estaban ahí ahora mimito. Y por ahí no salió nadie. Mire, vecina, mire, quítese de ahí. Vaya. El venado del barrio, Dios mío. Dios mío, hasta la llave se me quedó. ¡Nayeli! Pero, ¿dónde te crees que tú tienes por ahí adentro? Pero, Carly, ¿de qué tigre tú estás hablando, muchacho? Del pana que tú estás metiendo aquí todos los días. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dime. Carlos, no es lo que tú crees, Carlos. Que sale canalla ese que le gusta. Pero, Carlos, que no es como tú estás pensando las cosas. ¿Cómo que no? ¿De qué tigre tú me estás hablando a mí, Carlos? Del que tú tienes por ahí adentro, porque cuando tú y yo estábamos hablando ahorita, tú estabas con unos gemidos rarísimos. Carlos, pero yo estaba haciendo ejercicios, Carlos, de por Dios. Tú no me quedas terminando de bañarme, que estoy ahora. No, a mí no me pegas con ese cuento. Además, la vecina me la topé allá afuera, allá adelante, y me dijo que aquí tú escuchas unos gritos raros. ¿Qué grito, Carlos, haciendo ejercicio cuando estoy cansada? ¿De qué tú me estás hablando a mí? ¿Y desde cuándo usted hace ejercicio así, con esa bozadera? Porque eso fue lo que me dijo la vecina a mí. Carlos, tú estás muy equivocado, de verdad que sí. ¡Que salga el canalla este! Nayeli, mira, dame pasar, voy a fracasar ahora mimito. Dile al tigre ese que salga para no pero fracasar. Pero, por Dios, Carlos, ¿de qué tigre tú me estás hablando? Mira, te voy a recoger tu ropita ahora mimito y te me vas de la casa, oíste. Carlos, pero tú no me puedes hacer eso. Tú estás pensando algo que no es, Carlos. Mire, a mí, la sargento Wendy me dijo, esa mujer cuando viene a ver te está pegando los cuernos y es verdad porque también la vecina me dijo a mí que aquí se escuchan gritos raros por la mañana. Nayeli, dile al pana ese que salga dile al pana ese que salga. Carlos, pero ¿y es que tú eres loco? Ay, Dios, hasta arriba. Ay, y te va a reír en mi cara, ¿eh? Carlos, aparte de que me está haciendo infiel en mi casa, te me va a reír en la cara. Pero Carlos, pero que las cosas no son así, de por Dios, cálmate, mi amor. Nayeli, voy a fracasar hoy. Voy a fracasar con ese pana. Dile que salga, por favor. Pero qué pana, Carlos, pero esta es tu casa. Si tú quieres, entra y revisa si yo estoy con alguien. Yo no estoy con nadie, Carlos, de por Dios. Sí, claro. Déjame llamar a la sargento Wendy que venga aquí a la casa. No te apures, Nayeli. Esa me la va a pagar tú. Esa me la va a pagar pero tú. Pero que yo te voy a pagar a ti, Carlos. Yo no te he hecho nada. Haberme sido infiel en mi propia casa. Y yo, no, yo trabajando, fajado, por ahí haciendo servicio. Incluso me vine para acá corriendo y era porque estaba cerca por ahí. No, Nayeli, pues yo no puedo creer eso de ti, Nayeli. Carlos, las cosas no son así, mi amor. Sí, cármate, por favor. Mm-hmm. Esa me la va a pagar tú a mí. No, pero yo tiene que darme mucha paciencia contigo, de verdad que sí. Sargento Wendy, ¿usted está por aquí cerca? Venga a mi casa, por favor, venga.
Sí, venga, corriendo, venga, por favor. Carlos, pero... Esa me la va a pagar tú. Carlos, ¿y tú te estás volviendo loco, Carlos? Esa me la va a pagar tú. Pero que yo te voy a pagar a ti si yo no te he hecho nada. ¿Qué yo te he hecho a ti? Soy mi fiel en mi propia casa. Pero, ¿no? Carlos, que yo no te estoy... A mí no me venga el cuento, diga que tú paras haciendo ejercicio aquí, diga que ningún ejercicio, nada que pero, mi amor, pero tú sabes que yo lo que paro haciendo ejercicio es para yo estar bien para ti, Carlos. Ejercicio cuando yo te recoja tu trapito y te me va de aquí. Deja que venga la sargento Wendy. Deja que venga. No, Carlos, pero Dios mío. ¿Esto es insólito contigo? Deja que venga. Deja que venga la sargento Wendy. Tú verás. ¿Y usted qué es lo que busca aquí? Ah, no, barriendo que estoy. Estaba mirando para ver cómo limpio esta ventana. Sí, usted está segura que nada más barriendo que usted está aquí. Claro, y limpiando, mira cómo está esa ventana. Yo la veo, tengo los ojos para allá. No entro a la cabeza ahí de casualidad. No, estaba mirando, mire que hay mucha telaraña ahí en esa ventana. ¿Qué es lo que usted busca aquí? Si es la casa del sargento Rodríguez. Sí, pero tú sabes que como somos vecinos y eso, yo le barro siempre su patiecito y eso, porque eso no es nada. Bueno, pues retírese entonces, siga barriendo para allá. Sí, yo sigo, me voy. Sí, está bien, bye. Pues si ella cree que yo este chisme me lo pierdo, está muy equivocada. ¿Dónde fue que tú encontraste el pana ese? Pero Carlos, ¿de qué pana tú me estás hablando, Carlos? Ya tú revisaste y viste que aquí no hay nadie. Yo no he estado con nadie, Carlos. Nayel, ¿me vas a hacer fracasar tú en la vida? ¿Me vas a hacer fracasar? Pero Carlos, te estoy diciendo, mi amor, de que aquí no hay nadie. Esa me la va a pagar tú. Deja que llegue Wendy. Esa me la va a pagar tú verás. Pero Carlos, yo no tengo nada que pagarte. De por Dios, cálmate. No es lo que tú estás pensando. Nayeli, yo no puedo creer eso. Tú, mi mujer fiel a la que yo le he dado todo, de que aquí en mi propia casa. Pero Carlos, mi fiel. Ah, ve a quién te llegó. ¿Sabes qué? Como tú me estás haciendo infiel aquí, con ese pana que tú tenías aquí, que yo no sé dónde rayo tú lo metiste. Pero qué pana, Carlos, por Dios, no es lo que tú piensas. Hoy te voy a confesar que Wendy, aparte de que es mi compañera de trabajo, es mi amante. Y con ella te he sido infiel, al igual que tú me has sido infiel a mí también. Pero Carlos, ¿qué es lo que tú me estás queriendo decir con eso? Así mismo, como tú lo estás escuchando. Ya estaba bueno, ya. Como tú me estabas haciendo infiel a mí, así mismo te estás haciendo infiel con Wendy de hace mucho tiempo. La vez que él supuestamente salió a hacer un servicio para Punta Cana. Sí. Era de risol que estaba molestando. Carlos. Sí. Con Carlos, ella andaba de risol por ahí. Carlos, disfrutando la vida. Carlos, ¿es de verdad? Aquí como una nada, haciendo todo. Carlos, ¿tú recuerdas? ¿Tú recuerdas que tú aquí en la casa solicitaste un servicio de cámaras? ¡Ay! Gracias por recordármelo, ¿verdad? Yo voy a revisar qué pana era que estaba aquí. A mí se... Y claro, revísalo. Revísalo, lo puedes revisar. Ahí a mí se me recuerda que tú dijiste también que lo pusieran en mi teléfono, ¿verdad? Sí, y en el mío también está, en los dos. Ok. No, ahora mismo lo vamos a revisar. Revísalo, Carlos. Se te va a caer tu jueguito ahora. Vamos a revisar. Busca bien que tú... Busca. Ve acá, García, pero aquí no hay nadie. No, es que tú no vas a encontrar a nadie. Revisa bien, busca. Revisa bien. No, pero ese gemido que tú estabas escuchando no es búscalo. Para mí, revisa. Es que el teléfono me da una alerta de cuando hay alguien en la casa, me dice un revisa intruso bien, algo. No y importa, te dio alerta el teléfono. No hay nadie, mira. Pues es para que tú veas que tú estás levantando falsa calumnia sobre mí. Y déjame decirte que ahora el que se va a ir de la casa eres tú. Ay, no, mami, no, eso era un chiste, eso era un ¿qué relajo? Era un chiste, Carlos. Sí, mi amor, no. Carlos, de por Dios, oye, contigo yo no quiero absolutamente nada. Mi amor, de verdad que no. Viste que yo lo que estaba haciendo ejercicio y por tú llevarte de la tal García esa y de la vecina. Es mi amor. Óyeme, como tú me estás haciendo infiel con la García, así mismo tú te vas a quedar con tu García. Mami, no. Y mami. Óyeme, no tenemos más nada de que hablar en mi casa. Yo no te quiero, así que quédate con ella. Es mentira, mi amor. ¡Ey! ¡Nayeli! ¡Nayeli! No le pruebes. Tú ves lo que tú provocas. Por tu culpa, mira dónde me botó mi mujer. ¿Yo? Claro que por tu culpa. Ahora la culpable soy yo. Fuiste tú que me rayaste la cabeza y me metiste vaina esta mañana. Dije que ven. Pero ¿quién tiene que darle respeto a ella? ¿Eres tú o yo? Oye, Nayeli. Y de una vez te digo que yo no quiero nada contigo ya. ¿Cómo tú? Mira, yo tampoco quiero nada contigo. Es más, te me vas de aquí. Mujer, ¿y a mí qué me importa? Yo no quiero nada contigo. Ya tú a mí no me sirve de nada. Mira, Wendy. Lárgate de aquí. Mira, te vas a destruir mi matrimonio. Nayeli, mi amor. Mami, Nayeli. Nayeli, por favor, Nayeli.